y tierra. El lujo y riqueza que ayer de nobleza en Cádiz se queda y será popular. Yo traigo de Cuba solta, me rindo en Cádiz y en fiesta. Si quieres te enseño un traigo mayor, y cambia tu queda por mi copa. En Cádiz veremos de retroyón, ¿a qué se puede portar? El paro me enseñó el camino para llegar. Dejando el compás de Cuba con los disfraces del veneciano, nace el toro gaditano, el toro de carnaval, ese toro que llena Cádiz de alegría cada febrero, el que arrastra más de 100 años, pero sigue sonando al nuevo, el que supo seguir la herencia de mi padre y de mi abuelo, el que supo matar recuerdos de ese Cádiz que fue un imperio, el que arriba de una carroza canta el pueblo que yo más quiero. El año pasado fue La Tienda de la Cabra, el primer premio del carnaval del 93. Es el coro de Julio Pardo, que es el músico. La letra es de Antonio Rivas y la dirección de Juan Lucena. Este año son el coro. Sí, Julio Pardo es el músico de este coro, persona muy conocida, de carácter amable en los ensayos, y que el otro día fue parodiado en la chirigota Un Pedazo de Coro, y el señor que está a la izquierda, este más bien metidito en carne, que está sobre un pobre cajón que dice frágil. El coro de Julio Pardo, como se conoce en Cádiz, ha tenido innumerables premios, es una persona de los grandes pesos pesados y que hay en Cádiz respecto al coro. Nosotros vamos a escuchar, después de la presentación que han visto ustedes, vamos a escuchar y vamos a ver los dos tangos. El primero habla de un tema muy gaditano, tratado desde Paco Alba por muchísimos autores, como es el vapor del puerto que nos une con el puerto de Santa María. Si les ven ustedes en la calle, no se asusten, porque este no es el tipo definitivo. El tipo definitivo se lo ponen en el popurrí que hoy no veremos, y es una especie de, ¿cómo diría yo?, pamplina goyesca, una cosa así. Algo así. Dedicado al vaporcito del puerto, para los que no lo conozcan, los que no sean de Cádiz, un barco que hacía el trayecto entre
el puerto de Santa María y la ciudad de Cádiz, muy útil cuando no existía el puente Carranza. Sí, exactamente, y muy querido por todos los gaditanos. Y a continuación este coro va a interpretar su segundo tango, en el cual el autor, Antonio Rivas, pues dice claramente que no debe haber enfrentamiento en lo que es el mundo del carnaval y el mundo de la Semana Santa, sino que estos son dos pasiones, dos tradiciones, dos formas de ser gaditano en definitiva. El coro de Julio Pardo. Con un tranquillo, su propia gente, como el que marcó muchas faenas.